Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos en Alaska para entrenamiento de esquí, así que acompáñenos. Hello. Primer entrenamiento del día de hoy. Estamos haciendo un trote suavecito. Son las 9:40, casi las 10, y aún no tenemos el sap, así que esto va a ser un poco deprimente. Esperamos tener una tarde el sol para hacer un poco de cross country ski. También tenemos que hacer un trabajito, pero ya les vamos a estar mostrando un poco más de lo que se trata. Por ahora, solo correr. Ya hemos desayunado, hemos hecho las tareas que alimentar a las gallinitas. Les vamos a ir contando cómo va el día por acá. Saludos. La temperatura ronda alrededor de los menos 5 grados, pero la sensación térmica no lo tiene. Ahora sí, corriendo, no da frío, pero hay que tener mucho cuidado y mantenerse siempre bien abrigado con la temperatura. Es importante mantener siempre una buena condición pulmonar, una buena capacidad aeróbica, para así poder rendir siempre que tengamos entrenamiento en nieve y también en carrera. Así que es muy importante siempre usar guante, gorro, bien abrigadito para no hacer frío. Ahora vamos a hacer la limpieza al techo a una vecina. Lo llamamos y le voy a limpiar el techo, obviamente que aceptamos. Esto debe tener algún tip, alguna propiedad. Pero lo hacemos por ayudar a la señora, creo que es de la tercera edad y por seguridad de ella y de su familia, le hacemos la limpieza al techo. Así que acompáñenme. Comenzamos con la limpieza del techo. Hay que hacer un camino desde ahí hasta esa puerta y luego limpiar todo lo que está sobre el techo. Y recién podemos ver el amanecer. La temperatura sigue bajo cero, pero está un poco más agradable con el sol. Creo que es la energía mentalmente que uno necesita para comenzar el día, pero falta poco para las 12, son creo que las 11:30, 11:40, y nos queda este poco de nieve en el techo y también hicimos ese camino que está ahí. No sé si se ve, pero es para el acceso a este cuarto, que es como una bodega de herramientas, creo. Así que nada, nos queda poco. Luego nos vamos a almorzar, por la tarde a entrenar, porque a las 3:30 se esconde el sol, así que tenemos aproximadamente 3 horas de sol. El recorrido del sol, no estoy seguro, pero es de ahí, sube y baja ahí. No, no es más que eso. Esto es Alaska. Here we go. Vamos al distrito escolar. Por el motivo que vine a Alaska para hacer la práctica. Estoy con mi Alaska Man. Así que vamos al distrito escolar de Anchorage. Driving down the 45, running all the stop signs. The way you're touching my skin, the way you're making me sin, laying in your backseat. So put your magic on me. Come on, tie me up in your strings. Make me do anything. Yeah, yeah. Got me looking hella crazy.
Estamos en el segundo entrenamiento de pista. Son las 5 de la tarde aproximadamente. Ya está totalmente oscuro. Estoy en una montaña, no muy grande, donde se puede ver toda la ciudad. También el mar de fondo, el aeropuerto, y es bastante hermoso. El plan de hoy es esquiar por 2 horas continuas. En los últimos 10 minutos hacer intervalos de 10 segundos con un minuto de descanso. Así que nada, estamos adaptándonos al clima, adaptándonos a volver a esquiar, que en lo personal no esquiaba hace 4 meses aproximadamente, así que volver a esquiar es increíble y espero sentirme bien por lo que viene. Así que esto ha sido un día con nosotros.